Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, las aventuras de Peanut y Pig. La hermosa isla de Gula comenzó a hundirse en el mar. Todas las criaturas de Gula vivían con inmenso temor del día en que su hogar se hundiría bajo las olas del mar. Aún no. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Pero sabían que ocurriría algún día. ¡No! ¡Qué bueno! Hasta que un día, un mono muy brillante llamado Muniki tuvo una gran idea. Construiría una gran máquina que utilizaría el poder del volcán y todas las frutas de Gula para crear una mezcla que mantendría a la isla a flote. Cuando la terminó, la máquina funcionó mejor de lo que nadie pudo haber imaginado. Y así, Gula permaneció a salvo generación tras generación sobre el mar. Hasta que un día, la máquina de Muniki comenzó a fallar. ¡Revisa la presión! ¡Tú! ¡Toma esa válvula! ¡Sí, señor! ¡Fuera de mi camino! Chick, amigo, no hay razón para arruinar la fiesta. Solo deberías relajarte un poco. Ups. Aguarda, mi corazón palpitando. ¿Qué es todo ese alboroto? ¡Sí! ¡Eso es! ¿Te importaría callarlo? ¡Oh! ¡Alto allí! ¡Haz la fila, grandote! ¡Hay mucho de mí para todos! ¡El gran simio quiere verte! ¿Una convocatoria? Bueno, ¿quién lo diría? Debí haber hecho algo bien. El deber llama, chicas. Que siempre queden con ganas de más. Ese es mi lema. También puedo ver que es el tuyo. Alguien debería hacer algo al respecto. ¿Y quién lo diría? Esta solía ser la ruta a la oficina de mi tío. Supongo que tendremos que dar la vuelta. ¡Fuera de mi camino, chuleta! Eso es a lo que llamo un abrazo de monos. Ah, oh, perdón, discúlpeme, señor. Ni lo menciones. Sigue así. Dime, ¿te conozco? Te despediría, tocino, pero si la isla se hunde, nos serviría otro salvavidas. ¿Eso crees? No lo escuches. Me gustan los sujetos que disfrutan de la vida. ¿En serio? Para la suerte. ¡Hola, Sal! Tiempo sin verte, cariño. Un consejito. Debes saber quién dirige esta empresa en realidad y comenzar a tratarme mucho mejor, si sabes a lo que me refiero. ¡Oh, Peanut! ¡Tío Muniki! Allí estás. ¿Cómo sabías que vendría a verte hoy? ¿Oh, sí?
Es espeluznante cuando eso pasa. ¿Cómo es esto sentido? Deben ser los lazos familiares. ¿Por aquí? Eso está mejor. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Peanut, quiero que conozcas a un honorable ciudadano de Gula. Pint ayudó a construir los procesadores de jugos originales. ¡Santa Gula! ¡Eso te hace...! Un humilde servidor de Gula. Pint es uno de los antiguos amigos de la familia. No lo dudo. Es un gusto conocerte. Con un hombre así, la escuela debió ser dura. ¡No! Para mí. No hay nadie más astuto que Pink. No me digas. Le pedí que saliera de su retiro en el otro lado de la isla para que nos compartiera su perspectiva. Me preocupa el funcionamiento de las máquinas. Trabajamos en ello, señor, día y noche. Por supuesto que sí, Chick. Pero no nos vendría mal algo de ayuda. Tiene razón. Si hay algo que he aprendido de mi tío, es que las máquinas se averían. Y nosotros las reparamos, sin importar qué. Esta vez será igual. ¿Nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que te ensuciaste las manos? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que te toqué? Chicos, es hora de afrontar los hechos. Si no solucionamos esto pronto, lo que antes subió, ahora se hundirá. Por eso pedí una investigación sobre la frecuencia de los incidentes y las fallas. Si eso incluye ensuciarnos las manos, ¿no hay simios que se encarguen de eso? Ensuciarte un poco las manos ahora, Peanut, podría servirte para después. Un día, todo esto será tuyo. La encargada de la investigación. Chicos, ella es Flo. Buenos días. Muy brillante. ¿Lo hizo sin decirme? Una nueva perspectiva ahora era necesaria. Flo, ¿podrías compartir tus observaciones con todos? Gracias. Los datos dicen que en los últimos meses la frecuencia de los incidentes y las fallas han elevado drásticamente, mientras que la isla se ha hundido. Estamos cayendo más rápido que una fruta podrida. Viéndolo más de cerca, los indicadores clave sugieren que existe un patrón. Grande, redondo, hambriento. ¿Quieres un emparedado? No. Gran problema. Puntos para mí. Siguiente. Es divertido. Puntiagudo, piña, roca. Tu roca mascota es una piña puntiaguda. Te regreso al inicio. ¿Nadar? ¿El coco? ¿Qué haces? ¿Moviendo partes? Máquina. Ah. Máquina. ¿El problema de la máquina? ¡Lo tengo! ¡Las máquinas tienen un problema! Sí, eso es correcto. Deberíamos ser capaces de rastrear los incidentes hasta un problema central. Me alegra que también lo veas. Oh, bueno, de hecho, eso fue... obvio. De una manera poco obvia. Sí, sabes a lo que me refiero. Sí, lo sé. Ahora... debemos encontrar el problema. ¡Excelente, Peanut! Aguarden un momento. Si hubiese un problema central, yo lo sabría. Pink, ¿qué piensas? Estoy con el grandote. No lo veo. Pero, ¿cómo puedes decir eso cuando...? Obvio. ¿Y qué hay de los temblores? Todo ha estado tranquilo desde mi lado de la isla. ¿El incremento de la actividad volcánica? Los volcanes suelen hervir y burbujear. ¿Qué hay de la pérdida de altitud de Gula? Los nervios de la juventud. En realidad, yo ya casi no puedo ver últimamente. Mi querido Monique, tal parece que no puedo ser de ayuda aquí. Me temo que mi tiempo ha pasado. Y el mío acabará pronto, viejo amigo. ¡No diga eso! Sí, estaríamos perdidos sin ti. Más pronto de lo que crees. Llegó la hora de partir. Gracias por su servicio. ¡Sigue alerta! Ahora podemos regresar a trabajar. No tan rápido.
Chicos, en tiempos así, debemos apartar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿No es lo que hacemos? Me alegra que pienses eso, porque Flo y yo tenemos un plan para lidiar con nuestro dilema. No se había asumido tan importante tarea desde los tiempos de Moniki el primero. Mira eso. Hace un poco de calor. Algo allí afuera está haciendo que nuestra hermosa gula se hunda y esta expedición deberá encontrar la razón o estaremos perdidos. ¿Cierto, Peanut? Sí, el problema está allí afuera. ¿Qué hacemos aquí arriba? Les deseo mucha suerte y les pido que sean veloces. ¿Quieres decir que entraremos allí? Es la forma más rápida de atravesarla. Ni mencionar una muerte rápida. Oh, no es tan peligroso. Casi todos los voluntarios han regresado. Eso es casi reconfortante. ¿Qué es tan gracioso? Tío Moniki, estaba pensando... ¿Qué decías? Lo que este equipo necesita es un... ¿coordinador? ¿Un coordinador estás diciendo? ¡Exacto! Alguien que permanezca aquí en caso de emergencia. Y ya que soy un experto leyendo insectos mensajeros, seré capaz de enviar provisiones cuando sean necesarias. No habrá ayuda ahora, Peanut. ¿Ah, no? Pero nadie debe enterarse de todo esto. Los ciudadanos de Gula entrarán en pánico, como ocurrió antes, si se enteran de lo grave del asunto. Es muy, muy, muy delicado. Me alegra que entiendas. Soy un sujeto sensible. No pierdas tu burbuja. Oye, amigo, gracias por tu ayuda. Me hiciste lucir genial. Lo que sea por ayudar, señor. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Todos serán héroes! En ese caso, tira esa llave en la máquina. ¿Tirar la llave? ¡Hazlo! ¿En la máquina? ¡Adelante! ¡Eso es sabotaje! ¡Es una orden! ¿En serio me engañó, señor? ¡Fue muy divertido! ¡Dame la llave! ¡Peanut! ¿Qué ocurre? No me gustan las burbujas, a menos que sean pequeñas y en champaña. Seamos honestos, no soy el mono indicado para esta misión. En otro momento estaría de acuerdo. Siempre deberías confiar en tu instinto. Pero me equivocaría. No, no. No dudes de ti de esa manera. Hoy tú me has enseñado que entiendes toda la gravedad de nuestro problema. Ni siquiera Chick pudo verlo. Oh, nunca había estado tan orgulloso. Mi cabello. Bien. Mi ¿qué cabello. Puedo decir? Yo... de verdad, te necesito en esta misión. Si lo pones de esa manera... ¡Oye! ¡Ve más lento! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Pensé que éramos amigos! Desearía poder estar en su lugar, señor. Tus deseos son órdenes... ¡Ah! 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 ¡Guarda! ¡Se suponía que esa ¡adiós! Era mi burbuja! ¡Oh! ¡Está algo apretado! ¡Mucho mejor! ¡No! Oh, ¡gran madre de cula! ¡Pellizca! ¿Qué comiste en el almuerzo? ¡Me voltearé! No, quiero saber. Buena suerte. Tengan buen viaje. Allí van mis puntos de viajero frecuente. No me siento nada bien del estómago. No tengo bajo control. Ahora estoy bien. Gracias. ¿Quién lo diría? Esto no luce tan mal después de todo. ¡Esto es genial! ¡Saldremos de la ciudad! ¿Nunca nadie te dijo que salir de la ciudad era peligroso? Ah, al menos estamos aquí. Seguro, salvo dentro de una burbuja que va a toda velocidad. Ya me siento mejor. Oye, mira. Al menos tendremos testigos cuando explote. ¿Eh? Oye, ¿qué está haciendo? Quizás tenga algo dentro de su ojo. Sí, claro, por supuesto. ¡Vamos! Debemos llevar esta cosa hasta allá. ¿Y cómo?
¡Allí! ¡Allí! ¡Inclínate! ¡Ah, ese mono insolente! ¿Y ahora qué? ¡Izquierda! ¡Inclínate! ¡Inclínate! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ahora nos movemos! ¡Ah! ¡Nos vemos otra vez! ¡Ahora sí! ¡Prepárate! ¡Claro, señor! ¡Ahora! ¡Gira a la derecha! ¡Misión cumplida! ¿Qué fue eso? Nada mal, chico. ¿Dónde aprendiste a manejar una burbuja? En la bañera, señor. Mejor no digas más. Sí, señor. Debí saberlo. ¡Oh! ¡Pina! ¿Y el cerdo? Eso está mejor. Mira lo feliz que está de verme. No lo sé. ¿Bromeas? Sin duda está cautivada. Podría ser algo más. Ya sabes tú del puro magnetismo animal. Es grande. Es verdad. ¡Enorme! Ahora lo entiendes. ¡Arde, arde! Muy ardiente. ¡Es un volcán! ¡Es un volcán! ¡Ey, eso me gusta! ¡Es un volcán! ¡Eso fue lo que dije! ¿Llamas a eso una excusa? ¡Vamos directo a él! ¡Debemos ir a la izquierda! ¡Camino equivocado, camino equivocado, camino equivocado! ¡Dije a la izquierda! ¡Eso fue la izquierda! ¡La otra izquierda! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¿Por qué no usaste tu magnetismo animal? ¡Lo usaré luego! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Aquí vamos! ¡Intento! ¡Quítate! ¡Me asfixias! ¡Detente! ¡No, detente! ¡No! ¡Debemos parar ahora! Menciones a nadie. No queremos que la gente hable. ¿No significa que somos amigos? ¿Ves a alguien más por aquí? No, señor. Ahora, busquemos una salida. Corta y dulce. Atrapados dentro del volcán, envíen ayuda. Y comida. Preferiblemente solapas de manzanas, jotas afrutadas y un zumo si tienes espacio. Cambio y fuera. Postdata, una tarta de fruta sería genial. Ve antes de que pida ver al chef. Oye, ¿cuál es tu nombre? Puedes llamarme Dick o también puedes llamarme Cerdo. Puedes llamarme COD, puedes llamarme doble ancho lateral, pero nunca puedes llamarme tarde para la cena. ¿Por qué pregunté? Que alguien me salve. Oye, ¿te importaría apagar eso? ¡Estamos perdidos! Perfecto para ser encontrados. ¿Por aquí? Por aquí. ¿Por allá? Solo hay una forma de resolver esto. Si así lo prefieres.
Cula, cula, fruta bonita, ten una margarita. ¿Cuál es tu fruta favorita? Nunca pierdo. ¿Lo ves? Tengo olfato para las direcciones. Debe ser parte de la máquina Gula original. ¡Echemos un vistazo! O mejor no, y decimos que sí. Nadie ha estado aquí en muchas estaciones. ¿Ah? ¿Señor? 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 ¡Hay una mejor vista desde aquí! ¡Deberías intentarlo! ¿Qué es eso? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah! ¡Estas máquinas aún funcionan! ¡Eso es imposible! ¡No se han usado en años! A menos que... ¡Encontramos el problema! ¡Dije que podíamos hacerlo! ¡No, no fue así! Bueno, mi tío lo dijo. Ahora, si pudiésemos averiguar cómo apagarlas... ¡Podremos salvarlos a todos! ¡Salvaremos al mundo! ¡Salvaremos al mundo! ¡Salvaremos Soy al mejor mundo! Que Chick. ¡Soy mejor que Chick! ¡Oye, tienes razón! ¡Es divertido! ¡Soy mejor que Chick! ¡Soy mejor que el mono Chick! ¡Salvaremos al mundo! ¡Salvaremos al mundo! ¡Salvaremos al mundo! Acabo de hacer en mis calzones. Me voy. Eso está mejor. Espero que funcione. Oh. Atrapé. Yo también. El mío es más grande que el tuyo. ¡Estamos volando! ¡A salvo! ¡Es un milagro! No gracias a ti. ¿Yo? No fui el único que se metió con esa palanca. Tú presionaste el botón. ¿Ah, sí? ¿Quién tiró de la manilla? ¡Justo sobre la trituradora! Señor. ¿Cómo está mi cabello? Comienzo a pensar que... ¿Tienes un peine? No estamos a salvo. ¿A qué te refieres? Quizás fuimos capturados. ¿Quién eres tú? Puedes llamarme Dick, pero también puedes decirme cerdo. Déjame a mí. ¿Quién eres tú? Ajá. Preguntamos primero. Eso es descortés. Oh, pero insisto. Ustedes primero. Se lo advertimos. ¿Ah, sí? ¿Podrías repetir eso? No se burlen de nosotros, o lo lamentarán. ¿Y si quieren comernos? ¿Ves eso? ¡Una chica murciélago! ¡Qué lazo tan bonito! Se lo arranqué a un conejo. ¿Estás bromeando? ¿Qué crees que haces? No es asunto tuyo. Fraternizas con los prisioneros. ¿Y qué si es así? Se supone que esto es un interrogatorio. Oh, bien, no dejen que los interrumpamos. Gracias. Asegúrate de averiguar todo lo que sabe. Sí que sabes. ¿Qué? No me mires así. Puedo hablar con quien yo quiera. ¿Ah, sí? ¡Sí! Y no intentes molestarme, Fufu. ¡No me llames así! ¿En algún lado? Solo admiro las formaciones naturales. ¡Son nuestros prisioneros! ¡Nos rendimos! Nos capturaron de manera justa. Y cuando lo hicieron, capturaste mi corazón. Un mono como yo y una chica como tú juntos deben estar. Mí, y el amor comenzará. Oh,
cariño, somos tú y yo. Eres linda, sí, quizá demasiado, con hermosas alas y muy chicos pies. Una chica sin cliché, sofisticada y viajada, de lo mejor. Y cuando salimos y nos dan cariño, miren esa pareja que luce genial. Nuestro amor está a la vista, este y cada día. Eres linda, sí, quizás demasiado, con hermosos ojos para mí. Mi radar está sonando, nuestro amor está llegando. La lava arderá con toda nuestra pasión. La cueva no ocultará el gran amor que se demuestra en mi canción. Que se demuestra en mi canción. Solía estar sola y triste. Tomas mi mano y eso ya no existe. El tiempo siempre es pasajero. Pero nuestro amor es verdadero, porque tú eres linda, sí. Tal vez es un sueño, pero cariño, estás hecha de fuego. La canción podría seguir si solamente tú, si solo tú me besas a mí. ¿Y qué saben del plan? No tenemos ninguno. ¿Oh, sí? Entonces, ¿qué hacían husmeando cerca de las máquinas? ¡Oh! ¿Te refieres al plan? Pensaba que hablabas de algún otro plan. Todos saben acerca del plan, ¿no es así? ¡Ah, sí! Vinieron a estropearlas. ¿Quieres ayudar? ¡Ah! ¡Oh, quiero decir, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué plan? ¡Ah! ¿En serio? ¡Mira lo que has hecho! ¡Ya lo arruinaste! ¿Yo? Solo sígueme. ¿Ves a alguien más revelando información secreta por aquí cerca? Pero dijiste que todos sabían. Bueno, ahora sí lo saben. ¿Saben sobre el plan? Por supuesto que saben del plan, es su plan. ¿No es nuestro? Excepto que ahora lo sabemos. ¿Sobre nuestro plan? Pues claro, es nuestro plan. ¿Y todos saben? Nadie lo sabe. ¿No? Sí. Sí, nadie sabe sobre el plan. No, todos saben sobre el plan. ¿Cuál plan? Bueno, amigo, solo hay una manera de saberlo. ¡Cula, cula, fruta bonita! ¡De una margarita! ¿Cuál es tu fruta favorita? Dije que me siguieras, no me refería a eso. Sigamos. Pero no estuviste tan mal allí. Diría que este podría ser el inicio de una armoniosa unión entre los jefes y los empleados. Que no se confunda como apoyo a las uniones. ¿Cómo pudo pasar algo así, señor? ¡Es terrible! Tú dime, esa canción nunca falla. Yo canto y ellas caen a mis brazos, caen. ¿Sabe lo que esto significa? Que estoy perdiendo mi toque. Por favor, dime que no. No hay ninguna falla, señor. Continúa. ¡Es sabotaje! Ya veo a lo que te refieres. Así es como ellos saben de las máquinas. ¿Máquinas? ¿A quién le importan las máquinas? ¡Hablo sobre mí! ¿Cómo le pueden hacer esto a Gula? Necesitamos refuerzos. Todos deben saber lo que está pasando aquí. Pero pensé que todos sabían. No, 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 no. Nadie sabe. ¿Sobre nuestro plan? ¡Sobre su plan! ¿Acaso no prestas atención? Quizás deberíamos buscarlos. No tenemos tiempo para eso. Tú misma dijiste que el destino de Gula depende del balance. Lo sé, lo sé. Saqué los cálculos. Solo espero que donde estén, estén a salvo. Seamos realistas. Cualquier cosa pudo pasar. Su burbuja pudo haber explotado, pudieron haber caído en lava ardiente. Hay cuevas con serpientes, pozos sin fondos, arenas movedizas y muchos más. Pero estoy seguro de que está bien. ¿Sí? Yo también. No todos están hechos para este tipo de aventuras. No tendremos que seguir solos.
No te preocupes, yo te cuidaré. Y por supuesto, estaremos alerta por los demás. ¿Qué sucede? ¡Mi ojo! ¡Chick! Tengo algo en mi ojo. ¿Es una pestaña? Es un mensaje. ¡De Peanut! ¡Están vivos! No es genial. Vino de por allá. ¡Vamos! Cuidado, incluso la belleza puede ser peligrosa. Por eso debo estar alerta, incluso contigo. Deberías quedarte cerca de mí. Dirección equivocada. Tonterías. Tengo un afinado sentido de localización. Lo digo en serio. Deberíamos ir en esa dirección. Solo es un efecto de luz. Confía en mí. Chick. Por toda Gula, mujer. Iremos en esta dirección. Hay algo allí afuera. ¿Eh? Lo vi moverse. Por supuesto que sí. ¿Otro efecto de la luz? Mejor seguimos por aquí. Cerca. ¡Oh, vaya! ¿Qué frutas? ¿Peanut? ¡Hola, chicos! ¡Tú! Lo siento. No podemos bajar la guardia. Espero que nos haya lastimado tu ego. No todos están hechos para este tipo de aventura. Nos llegó tu escarabajo. ¡Qué suerte! Si no, ¿quién sabe por cuánto tiempo hubiesen estado perdidos? No estamos perdidos. Y nosotros no los encontramos. Deben estar hambrientos. Afirmativo. Vayamos a nuestro campamento. ¿Este es su campamento? Lo hicimos con lo que pudimos encontrar. No hay nada como vivir en la naturaleza. ¡Ese es increíble olor! Por favor, todos tomen asiento. La cena está servida. La llamo la sopa feliz.
¿Por qué? Porque cuando la como, siento una cálida y feliz sensación por todo el cuerpo. Ya te superaste, mi amigo. Oh, gracias. ¿Saben de dónde vienen los mejores champiñones? Esto les encantará. Popo. ¿Popo? Porque son el popó. Eso no es divertido. Ah, son mejores que el popó. Gracias, Akula. Esto es popó de murciélago. Y esos murciélagos son nuestros amigos. Por la comida y los buenos amigos, excluyendo a Chic. Y por los hongos de ojos saltones. Eso fue raro. De acuerdo. Solo hay una cosa mejor que esto. ¿Un baño de lodo? Nope. Una manicura y un masaje de pies. Les diré lo que es. La sopa tiene clase. Es caliente y deliciosa. Tiene mucho sabor. Me gusta. Es agria pero dulce. A mí me sabe bien. También me gusta. Una un lugar que no tiene igual. La diversión siempre está en cualquier lugar. No se trata de ti, pero por ti es la de mí. Juntos trabajar y el mundo salvar. Sin perder la ilusión. Trabajar en equipo es la solución. No renunciemos a nuestros sueños. Esta sopa necesita mucho más fuego. La sopa tiene clase, caliente y deliciosa. Tiene mucho sabor, me gusta. Gula, gula. Gula, gula, gula. Gula, gula. Gula, gula, gula. La ilusión. Trabajar en equipo es la solución. No renunciemos a nuestros sueños. Esta sopa necesita mucho más fuego. La sopa tiene clase, caliente y deliciosa. Tiene mucho sabor, me gusta. Gula, gula. Gula, gula, gula. Gula, gula. Gula, gula, gula. Emocionantes máquinas con engranajes, vuela como un águila, como un acordeón, es una exageración. Mi cabeza gira y gira, es una linda maravilla. En Akula puedo ser primate más cortés, grande y audaz, un rival no encontrarás. Las chicas gritarán al ver mis brazos doblar. Nunca me verán a mi abrazo dar. Que alguien encienda las luces, por favor. La sopa tiene clase, caliente y deliciosa. Tiene mucho sabor, me gusta.
¿Señor Pink? ¿Qué hace aquí? Yo soy quien debería preguntar qué hacen tan lejos de Ciudad Gula. Vinimos porque el gran simio, es decir, Moniki... Para ti es fácil decirlo. Silencio, nos envió a encontrar un problema del sistema. ¿Y encontraron el problema? No, señor, nada aún. No diría exactamente que nada. ¿Qué? De hecho, sí encontramos algo. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué no dices algo? ¿Algo? ¿Peanut? Mi amigo porcino presente y yo descubrimos el problema. Eso es imposible. ¿Qué encontraron? Son los murciélagos. Han estado jugando como monos en las viejas máquinas para alterar el sistema. Te diré algo. Esa frase es ofensiva, pero muy acertada. ¿Por qué querrían los murciélagos alterar el sistema? Ellos estaban allí cuando construimos la máquina original. Ha habido rumores de que los murciélagos no están felices por cómo la ciudad Gula ha repartido los frutos de su trabajo. Ustedes han hecho un gran trabajo. Felicidades. Si los murciélagos están involucrados, necesitaremos un equipo grande para solucionarla. En ese caso, los guiaré de regreso a Ciudad Gula. Mejor enviamos un escarabajo mensajero para que Moniki pueda prepararse. ¡Gran idea! Fuegos artificiales, esculturas frutales, ¡un desfile! Hay mucho que organizar para el regreso de un héroe. Me refería a preparar el equipo. ¡Oh! Bueno... eso también. No hace falta. No estamos muy lejos. Solo para asegurarnos. ¡Oh, cuidado! Deberíamos partir. Delicioso. La salida debe estar más adelante. ¿Qué dices, Flo? ¿Tú, yo, la cabaña Mango? ¿Te gusta ese plan? ¿Sí te das cuenta de que estamos en medio de una jungla de hongos? Ahora que he salvado a Gula, deberías reservar un espacio en mi ocupada agenda. ¿No te estás adelantando un poco? De hecho, solo intento estar delante de ti. Cuidado, o podrías perderte. Eso no pasará. Verás, no estoy perdido si estoy... Lo siento. He hablado con la mitad de las chicas en Gula. No caeré en tus juegos. ¿Ni un poco? Busco a alguien que sea... sincero. No, oh, no seas aguafiestas. ¿Trabajador? Déjame cargar eso por ti. Humilde. Olvidé mencionar que no pude haberlo hecho sin el cerdo. ¡Exacto! Alguien como Dick. ¿En mantenimiento? No es lo que haces, sino cómo lo haces. Es lo que cuenta. Sea lo que te refieres. Es como un capullo. Y podría florecer en cualquier momento. Es duro decirlo. Sinceramente, les deseo mucha felicidad a ambos. No me refería a Dick. Dije, alguien como Dick. Ya comprendo. Solo necesito un par de minutos. No soy tan rápido como solía ser. Tómese su tiempo. Mientras descansas, iremos por nuestra cuenta. Y yo seguiré vigilando por aquí. Todo parece bien. ¡Muy bien! ¡Vamos! Parece que necesitas algo de apoyo. ¡Gracias! Esta salida luce más bien como una entrada. ¡Ayuda! ¡Ese no es! ¡Rayos! Quizás el pobre anciano se cayó y no puede levantarse. Si se cayó, ¿seguro se levantó? ¡Los murciélagos! ¡Tras ellos! ¡Qué rayos! ¡Cuidado! Son días como estos que dan mala fama, días como estos. ¡Salgamos de aquí!
Será en primera clase. ¿Qué? ¡Upsi! ¡Ups! ¡Te mostraré lo que es ups! ¿Te subes? ¡Aquí estoy! ¿Alguien te ha dicho que podría ser un clavadista? Vamos, busquemos a Flo. ¡No! ¡Allí está! ¡Te tengo! Esperamos que haya disfrutado el vuelo de hoy. ¡Funcionó! En realidad, prefiero los avioncitos. Este cerdo puede volar. ¡Oh, rayos! ¡Oye, es el señor Pink! ¡Tú! Así es, lo logramos, y no gracias a ti. Vi cómo lo tiraban, necesitaba mi ayuda. Oh, ¿está herido? No, solo viejo, querida. ¡Qué bueno que me sujeté a esto! ¡Oh, mi bastón! Gracias. Íbamos en camino a buscarlos. Por suerte, teníamos a Peanut. ¡Usted salvó mis chicharrones! Tu tío estaría orgulloso. No exageren. Una vez es suficiente, te lo aseguro. Solo cuidaba de mi pellejo. Teníamos razón sobre los murciélagos. Me usaron para capturarlos. Sigamos adelante. ¡Sude sobre mí, cerdo! ¡Pero hace mucho calor! Tenga mucho cuidado adelante, señor Pin. ¡Ah, sí! La calidez del volcán me sienta bien. Mira eso. ¿Es el comienzo de una nueva amistad? En realidad, algo me huele muy mal. ¡A mí también! ¡Algo apesta! ¡Ese eres tú! ¿Oh? ¡Sí! Además, ¿qué sabemos sobre ese viejo perezoso? Es uno de los fundadores de Gula y una leyenda viviente. Oh, eso. Ahora entiendo cuando decían, aléjate del volcán si no soportas el calor. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes con esto? No se trata del calor, sino de las estupideces. Creo que nos estamos adentrando al volcán, lejos de la ciudad de Gula. Solo son rocas de lava. Tenemos que pasar por ellas para salir de aquí. Ven, estamos por llegar. ¿Dónde estamos? Te aseguro que esa no es la salida. ¡El cono central! ¿Mencioné que tengo olfato para el peligro? Se parece a la máquina de burbujas de jugo. Solo que ese no es jugo. ¡Es lava!
Las burbujas de lava son muy pesadas. ¡Están hundiendo todo el sistema! Eso es lo que está causando que la isla se hunda. Salgamos de aquí. Tenemos que llamar al tío Monique. A eso es lo que llamo una avalancha. ¡Oye! ¡Una roca casi me aplasta! Querrás decir que casi nos aplasta. Lo siento mucho, jefecito. ¿Jefe? ¿Tú? ¿Y tú? ¡Tenía todo esto planeado en secreto! ¡Nada mal para un fósil, eh! Solo se trataba de modificar algunas de las máquinas originales abandonadas de Gula. ¿Pero por qué? Porque... ¡yo salvé a Gula! ¡Fui yo! ¡Yo construí todas estas máquinas! ¡Impresionante! ¡Au! Solo decía. Pero su genial gran simio se llevó todo el crédito y la gloria. Ustedes, monos, vivían como reyes. Mientras que yo solo obtuve un trofeo y una palmada en la espalda. Nadie sabe lo que construí. Pero nadie sabrá lo que... ¡destruí! ¿A qué te refieres con destruir? Eso no era parte del plan. ¡Oh! Nunca fuiste muy audaz, ¿no es así, chico? Por eso fue que te escogí. Se suponía que creyeran que la isla se hundía. Luego la salvaríamos y gobernaríamos Gula juntos. Como si alguna vez fuese a compartir el poder con otro tonto mono. ¡Nunca! ¡Me traicionaste! No lo tomes a pecho. Tú me traicionaste y olvídalo. Pero si la isla se hunde, ¿dónde está toda la fruta que nos prometiste? ¿No lo ven? ¡Los engañó a todos! ¡A todos! ¿No hay frutas? ¿No hay jugo? ¡No hay nada! No pensarían que me hundiría con la isla igual que ustedes, ¿o sí? Luego de que Gula se hunda, la reconstruiré en lo que quede del volcán. ¡Vamos, vamos! ¡Estúpido! ¡No es mi trabajo! La venganza es la fruta más dulce de todas. ¡Espera! ¿No olvidas algo? ¿Eh? No. ¿Soy muy joven para morir? ¡Adiós! ¡Deténganlo! ¡Listo para disparar! ¡Baja! 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 ¡Auch! ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? ¡Tenemos alas! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Salgamos de aquí! Eres más listo de lo que pensé, Fufu. ¡Tenemos que trepar! ¡Chicos! 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 ¿Qué ocurre? Los cerdos no pueden trepar. Hasta donde sabía, tampoco volaban. ¡Oye! ¡Es cierto! ¡Vamos a sacudirnos, tocino! ¡Después de ti, señor! ¿Ah? ¡Ah! ¡Yahoo! ¡Así se hace! Todos para uno y uno para todos. Ese es mi lema. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No hay a dónde ir. Espero que funcione entre ustedes. Espero que te funcione. Siempre imaginé que estaría en otro lugar cuando llegara mi fin. ¡Vamos! ¡No podemos dejar que esto nos derrote! ¿Qué podemos hacer? ¡Podemos desafiar a la muerte! ¡Nos podemos burlar! ¡Ja, ja! ¡De ella! ¡Nos podemos besar! Bueno... ¡Gran Gula! ¡Rápido y acaba con todos!
qué? No creo que esto sea para cargas pesadas. ¿Qué importa? Pero... ¿Ocupado? ¿Podría? ¿Has oído la frase ahora o nunca? ¡Espera! ¡Arrugas! ¡Te tengo! ¡Son muy pequeñas! ¡Deja de tocar! ¡Deja que se te peguen! ¿Cómo está usted? ¡Ups! ¡Funciona! ¿Estamos vivos? Así es. Así es como vuelo todo el tiempo. Si hubiésemos reservado antes, tendríamos mejores asientos. ¡Oh, Peanut! ¿Alguien dijo pinos? ¡Todos ustedes están locos! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Está bajando! ¡Tío Monique! ¡Oh, santo cielo! ¡No sé nadar! ¡Chicos! Oh, al menos nosotros lo logramos. Tenemos que hacer algo. ¿Hacer qué? Todo está perdido. ¿En serio se acabó? Nunca tendré esa oficina en la terraza, No se ha acabado, a menos que nos demos por vencido. O que no seas el mono que pienso que eres. Nunca te darás por vencido. Eres muy terco para eso. ¿Piensas que soy terco? Ensuciarte un poco las manos ahora, Peanut, podría servirte para después. Tenemos que ir hacia allá. ¿Crees que puedas? No hay problema. ¡Tengo el tanque lleno! ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos que destruir las máquinas! ¿Estás demente? ¡Nos matarás a todos! Eso fue un error. Así... es como rompes algo. No saben lo que están haciendo. Les mostraré cómo desmantelar esta máquina. ¡Hagámoslo! ¡Ayúdame, cerdo! ¡Okidoki, señor! Aún tengo fe en Peanut. ¡No sé nadar! ¿Pink? ¡Está funcionando! ¡Nunca me había divertido tanto! ¡Es bueno! Si lo logramos, debería acabar con todo el sistema. No lo creo. No dejaré que acabe con lo que he hecho. Demasiado tarde. Este es el principio del final. O el final del final. O quizás el final del principio. ¡Hágate esto, mono! ¡Estoy achicharrando! Espero que sea cierto que a esta chica le gustan las bananas fritas. ¿Estás seguro de Gula cubra esto? ¿Bromeas? No, lo sé, ya lo intenté. ¡Hey, nos estamos dirigiendo! ¡Hacia el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Señor! ¡Se dirigen a la lava! ¡A la derecha! ¡Ve a la derecha! ¡Izquierda! ¿A la izquierda? ¡Derecha! ¡Oh, no! ¡Chick! ¡Salta! ¡De la derecha! ¿Tienes malvaviscos? ¡Subiendo! ¡Conozco estas máquinas mejor que nadie!
siguiente piso, ropa interior, artículos deportivos y bolas de lava mortales. Parece que estas bolas son de edición especial. ¡Hey! Como ya te lo dije, ¡es espeso como el yeso! ¡Volar cada vez es más fácil! ¿Compañeros? ¡Compañeros! ¡A la carga! ¡Intenten detenerme ahora! ¡Tú lo pediste! ¡Cula! ¡Aquí está Pino Dinic acabando con Pin! ¡Sobre todo si me muevo así! ¡No! ¡Por aquí! Bueno, debes dejárselo al gran simio. ¿Están bien? Es un mono afortunado. Buen trabajo, cerdo. Oh, gracias, mono. ¿Quieres apostar? ¡No! Ahora está en el jugo. Ya era hora de que aprendiera su lección. ¿Ahora qué? ¿Necesitan un aventón? Así que volvieron. ¿Cuál es el truco? Te tiene cariño. Bueno, no puedes culpar. No a ti, aliento de banana. A él. ¿A mí? ¿A él? Me gustan fuertes y misteriosos. Oh, entiendo. ¿Aún amigos? Pato lo sabe. ¿Por qué? Estoy cansado de jugar a las frutitas con un montón de simios tontos. Lo siento, viejo amigo, pero te ordeno a que sigas prestando servicio a Gula.
ayudando a restaurarla a su gloria original, limpiando el desastre que tú causaste. ¡Tú, dándome órdenes! El tío Moniki es un... ¡Felicidades a todos ustedes por salvar a Ciudad Gula! ¿Sobre eso? Sí, Peanut. Podemos hacer algo mejor. Estoy muy orgulloso de ser tu tío. Ahora esto te pertenece a ti. Genial. Oye, Llorón, muy bien trabajo. Tío Moniki, ¿qué puedo decir? Hice una copia para mí hace años. Oh, eres un mono muy tramposo. Hace poco tiempo, la hermosa isla de Gula comenzó a hundirse. Hasta que un brillante mono y su grupo de amigos salvaron el día. ¡Aguarda un momento! ¿Acaso no olvidas algo? Así está mejor. ¿Perdona? ¡Hey, amigo! ¡Mi amigo! ¿Te importa si digo algo? ¿Bien? Por supuesto. No seas tonto. Amigo. Amigo. El mejor amigo que en mi vida he tenido. Mi amigo. Mi amigo. 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 Todos para uno y uno para todos. Por mi mañana, por ti. Si tengo un problema, sé que cuento con tu apoyo. Cuando todo luce mal, me ayudas a triunfar. Amigo, amigo, el número uno, el mejor amigo que tendré. Solía ser un mono perezoso. Al conocerte encontré un tesoro. ¡Oh, gracias! Por nada. Oh, ¿quién lo diría que en ti yo confiaría? ¿Ah, sí? ¿Quién? Y nos perdimos. Nos encontraron y capturaron juntos. Y la verdad lo sabes bien, tú y yo juntos pudimos. Y con amor también con juegos. Una aventura sin igual. Sin importar cómo ni cuándo salvaste a este chancho. De nada. Sin conocerte, cada uno de mis días se iban reparando cosas. Me haces reír, eres mi amigo. Y descubrí que eres mi hermano de otra cerda. Y salvamos a nuestro hogar. Estando solo en ese lugar te habrías podido ahogar. Puedes volar, poder volar, no podemos negarlo. Y yo por ti, y yo por ti. Amigos para siempre, amigo. Amigos. El mejor amigo que la vida he tenido. Mi amigo. 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 Todos para uno y uno para todos. Hoy por mi mañana, por ti. Esta canción es larga. Tengo un problema, sé que cuento con tu apoyo. Cuando todo luce mal, me ayudas a triunfar. Amigo. Amigo. El número uno, el mejor amigo que tendré. Yo solo deseo. Oh, es tan hermoso. Oh, frutas. ¡Oh,
Oye, no es hora de tu descanso. No tenemos tiempo para eso. Debes recoger los lápices, luego recoger aquellos, después limpiar los baños. Ahora trabajas para mí, grandote.